de lo que estoy hablando desde el principio es de un sistema que se denomina caza y recolección, que empieza hace 2 millones de años, pero que a nosotros nos interesa mucho más. Vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. No quiero que haya una mezcla, una confusión entre las cosas que ocurren hace, en esa última parte que nos interesa, los últimos 100.000 años, que son el objetivo principal de esta asignatura, y dónde está la raíz de esos problemas hace 2 millones de años. No quiero que se haga esta confusión porque lo he observado en otros años y sé que se ha producido esa confusión. El sistema de caza y recolección podríamos definirlo como la no producción de alimentos. Es el sistema ideal. Cuando uno necesita algo, sale a la naturaleza, que es una gran defensa, y lo coge. Bonito, ¿no? Perfecto y maravilloso. Si yo necesito algo, me voy al bosque de la liberata, me busco, lo recojo, lo como, lo consumo en el instante. Tiene ciertos problemas. Tiene ciertos problemas. No siempre es sostenible. Para ser sostenible, hace falta que la densidad de población se coma. Porque si no, no habría para comer. ¿Vosotros os imagináis una gran ciudad como Madrid viviendo a la caza de la recolección? ¿Cuántos kilómetros habría que desplazarse para encontrar una pieza? Si estamos 4 millones o 5 millones de madrileños y madrileños para ir dando vueltas intentando cazar algo, no quedaría ningún gorrión en la ciudad. Habría que alejarse decenas de kilómetros para encontrar una pieza. Entonces, requiere que los grupos sean pequeños y que la densidad de población sea muy baja. Pero no es lo único que requiere. Si hubiera crecimiento de la población, ese crecimiento de la población tiene que ser muy lento para que haya un mecanismo que sea capaz de compensarlo. Y el mecanismo capaz de compensarlo sería una migración. Es decir, que tiene que haber sitio disponible. No solo tiene que haber una densidad de población baja localmente, sino que cuando la población tiende a aumentar un poco, tiene que haber zonas de refugio en las que los individuos excedentes de aquí se puedan desplazar para obtener ese nicho ecológico en el que puedan obtener los recursos que necesitan. Si hay un comportamiento estacional, además puede permitir que en algún momento que sea especialmente productivo, los grupos sean un poco más grandes. Cosa que aprovechan algunos pueblos de modo de vida, las cazadores recolectores, para intercambiar miembros de unos grupos a otros y evitar posibles riesgos endogámicos. Sitios donde todavía hay una cantidad de población significativa que vive de la caza y la recolección, generalmente los grupos son más pequeños en las épocas más duras para la supervivencia, y en las épocas mejores, donde hay más abundancia de recursos, los grupos se unen, aprovechan para acordar matrimonios, intercambiar miembros y volverse a dispersar en el momento en el que vuelven a venir duros. Este sistema de caza y recolección, de no producción, ya digo que para mí es el ideal, por eso, porque si necesito algo voy a la naturaleza, lo tengo, lo busco, lo recojo, nos dura aproximadamente 2 millones de años de historia biológica humana. Y se supone que era capaz de sostener a un número total entre 10.000 y 100.000. No cabían en el universo de la época más de 10.000 o 100.000. ¿Por qué remarco esto del universo de la época? Pues porque nosotros somos unos animales tropicales, que nadie lo mide. Hasta que no se populariza o se generaliza el dominio del fuego, nosotros somos incapaces de colonizar latitudes más allá de los tropos. Es decir, que nuestro universo, hace 2 millones de años, era mucho más estrecho que lo que sea. Bueno, pues el sistema de caza y recolección no debería ser tan malo, porque nos mantiene durante 2 millones de años, y hasta hace 4 días. Esto ha funcionado hasta hace 4 días. Todavía hay grupos humanos que viven con este tipo de sistemas de explotación del medio, lo que pasa es que están reducidos a determinadas regiones muy concretas en las que no es posible que se generen ciudades tan grandes como la vivimos la mayoría de nosotros. Los grupos de cazadores recolectores pues están en el desierto de Kalahari, como lo están, o están en la Amazonía, o están en algunas zonas motorreglas en las selvas del Congo, los primeros y en algunos sitios parecidos. Además, la mayoría de los grupos que tienen modos de vida de caza y recolección, iremos estudiando algunas cosas de estas y comentando algunas cosas, pero la mayoría están agriculturizados. Realmente, los primeros, si necesitan una herramienta metálica, lo que hacen es bajar al llano, ponerse de empleados de un agricultor, trabajar para él a cambio de esa herramienta de hierro que necesitan, y cuando han obtenido lo que quieren, se vuelven a perder en el bosque y se vuelven a salir. Bien,
El siguiente paso se da hace aproximadamente 10.000 años. O sea, desde hace 2 millones hasta hace 10.000 vivimos con el modo de vida de cazadores y recolectores. Pero hace 10.000 años ocurre algo que nos lleva a desarrollar un nuevo modo de vida, una nueva manera de explotación del medio, que es la que conocemos como la domesticación. Yo defino la domesticación como el control de la reproducción de los animales y las plantas. Realmente lo que pasa es que nuestra observación de la naturaleza nos ha venido de gracia a saber que determinada manera de manejar esos bienes que la naturaleza nos proporciona nos permite generar más bienes del mismo estilo. Cuando la domesticación se pone en marcha, se hace posible que se dé un aumento de la población. A esto de la domesticación y el aumento de la población le voy a dar muchas vueltas. Pero bueno, ¿qué tiene como característica también en cuanto a la vida humana y por oposición al método, al modo de vida anterior? Esto de la domesticación. Pues que nos saca a la tierra. Cuando uno es cazador y recolector, se puede permitir el lujo de desplazarse de un sitio a otro, casi, puedo decir, que sin rumbo, sin un rumbo definido. Pero cuando uno tiene unos animales o unas plantas a los que cuidar, no le dan al medio que hacerse sedentario. Y la sedentarización tiene consecuencias muy llamativas en nuestra manera de vivir, que iremos analizando estos días. Pero a cambio, nos proporciona otra cosa. Cuando somos cazadores y recolectores, nosotros estamos completamente sometidos a los bofetones y los vaivenes del medio. Por ejemplo, plantearnos ser cazador y recolector en un medio tan estacional como vivimos nosotros ahora. La caza en invierno ni es caza. ¿Qué hace uno? Pues está sometido a esos ritmos que hablábamos anuales del peso. En una época muy buena, la que acumula barriguita, pero luego cuando llega la época dura y el poco de comer ahí fuera, pues habrá que pasar mejor. Sin embargo, con la domesticación somos capaces de generar una serie de excedentes que, en cierta medida, depende de cuál sea el recurso, podemos almacenar un poco más. Con respecto a las proteínas animales, pues ya no necesitamos ni ir a la naturaleza a cazarlas, porque las tenemos en la mano. Y la manera de conservarlas, para que no, si son perecederas, si la carne es un alimento perecedero, la mejor manera de conservarlo es mantenerlo vivo, en verdad. Y matar al mismo momento que se va a consumir. Esa es una manera muy razonable y no hace falta leer. Es la manera de conservar la carne sin leerla, conservar la vida. Así que, gracias a eso, tenemos una gran diferencia de medio, al igual que el tiempo no nos permita que los ciclos de las estaciones no sean siempre épocas abundantes, por ejemplo, vivas, y que nosotros pues, podamos consumir en ese momento pues, el grano que hemos almacenado o los animales que forman parte de nuestro rebaño. Ya digo que esto se pone en marcha, este tipo de mecanismo de explotación de medio, hace más o menos unos 10.000 años. Y permitiría, por eso plantean algunos, la supervivencia de varios millones de individuos. Es decir, que podemos vivir muchos más de este sistema que del sistema anterior. Ya no es necesario que la densidad de población sea tan baja y ya no es necesario que los grupos sean tan pequeños y estén tan distanciados. Bueno, a esto hay que añadirle otra característica ya puramente cultural, que es un cambio tecnológico en la manera de explotar esos núcleos de piedra que nos servían para la vida. Vamos a dejar de tallarlo, vamos a dejar de romperlos y vamos a empezar a pulir. Bien, pues si a la domesticación le unimos la tecnología de la piedra pulida, a todo este proceso que se da más o menos hace 10.000 años lo tendríamos que llamar revolución de la vida.